Buenas gente Choi, sean todos bienvenidos a un nuevo video por el canal. ¿Y por qué muevo la cabeza como si tuviera un tic? ¿Ja? Porque ahora también estamos en TikTok. Brothercitos y sistercitas, el efecto que acaban de ver es sumamente sencillo. Es de total dedicación. Sí, es un proceso muy tedioso, ya que iremos pintando las líneas frame to frame. Pero solo para las líneas, ya que para el efecto de caricatura tenemos un proceso mucho más fácil. Aquí en el canal nos achoramos, ya que les traemos softwares que trabajarán por ustedes. Así es, de manera muy, pero muy fácil y sobre todo gratis, el cual ya hablaremos. No te vayas y quédate hasta el final, ya que habrá un super regalo. Y qué mejor manera de seguir el tutorial que en el lugar donde se grabó. Así que vamos allá. Muy bien amigos, nos encontramos ahora en exteriores. Bueno, en este caso sería interior porque escuchan el eco que podemos ver. Es un espacio totalmente grande donde vamos a grabar con mi compañero que está cambiando, que lo pueden ver ahí en fondo. Es Shuña, pero quiero enfocar. Ahí está. El video tutorial es bastante sencillo. La verdad solamente necesitas grabar a tu personaje haciendo una dinámica. Como pueden ver, yo no voy a bailar porque simplemente no sé bailar. Pero tenemos un experto que ha ganado campeonatos a nivel nacional, regional y próximamente internacional, porque a eso se dedica. Muy bien, este tutorial consistirá de dos efectos maravillosos. El primero que ya conocen y se ha visto mucho en internet es el efecto de glow, el efecto de pintado sobre video. Y el nuevo efecto que les traeré a continuación es el efecto en caricatura. Cómo transformar un video en caricatura en un sencillo paso. No es frame to frame como ya se ha visto mucho en las redes sociales. Cuando tú buscas un tutorial como esto, te dicen no, tienes que dibujar uno por uno, frame to frame, y demorarte horas y horas dibujando. No, les traigo un software que la verdad hará muy fácil su trabajo. Vamos allá. Bien chicos, para este proceso ya tendremos arrastrado nuestro clip y creada nuestra composición. Pero si aún no sabes cómo crear una composición, te invito a ver mis videos pasados en donde explico todo a detalle. Pero antes de seguir, quiero presentarles al primer auspiciador del canal. Hola, mi nombre es Jaco y desde este sábado... No hay fecha todavía. Y entonces, ¿qué estaba aquí parado como Solo saluda, no sé. ¿Qué hay? ¿Quieres ver mi pene? El cual nos ha brindado una super pantalla táctil. Gracias a Matraca Animation Entertainment, perdón mi inglés. Estamos realizando una colaboración, el cual ustedes verán proyectos a futuro que se irán publicando en mis redes sociales. Todo obviamente hecho desde casa. Ya sabes, esto del COVID. Y ustedes bien pendejos burlándose. Sí, hace un tiempo estaba igual. Pero si crees tener superpoderes que te hagan inmune a este virus maldito, alerta de spoiler, adivina qué ridícula. ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Nuevamente, muchas gracias a Matraca Animation Entertainment. Para cualquier contrato o información de cómo podemos hacer una colaboración, mis datos siempre estarán allí abajo en la descripción de este video o en otros. Muy bien, como dije en un principio, es recomendable hacer este efecto con una tableta gráfica, ya sea Wacom o con pantalla integrada. Vamos a empezar el tutorial y para esto nos vamos a ubicar justo en esta parte donde empieza el a mirar, ¿ok? Para hacer el efecto simplemente tenemos que seleccionar nuestro video. Una vez seleccionado vamos a ir a la parte de arriba y le vamos a dar herramienta pincel, ¿ok? Una vez tenido todo esto vamos a darle doble clic a nuestro video. Vamos a hacer un poquito zoom con la rueda del ratón. El punto de mi pincel está un poco chico, ustedes lo pueden agrandar simplemente apretando control y dándole clic al mouse. Como pueden ver se puede agrandar o achicar. O si no, también podemos ir acá donde dice opacidad, el punto está aquí,
podemos darle el tamaño que nosotros queramos. Vamos a ir a pintar, y aquí está el color, lo vamos a dejar en blanco. El truco va a estar en estos tres parámetros. El modo va a ser normal, canales RGBA y en duración aquí, este es el punto clave. Vamos a trabajar con un fotograma, esto que vamos a ir avanzando, cada fotograma va a ser una nueva línea o un nuevo dibujo. Si nosotros lo ponemos en constante, si hacemos un dibujo, avanzamos frame to frame, miren cómo la línea de tiempo va avanzando y también nuestro video, y la línea se queda ahí estática. Entonces eso por ahora no nos sirve, vamos a trabajar con el que dice un fotograma. Y simulación de escritura es como su mismo nombre lo dice, hacemos por ejemplo esto, la simulación de nuestra escritura, pero a nosotros por ahora no nos sirve, vamos a trabajar con el que dice un fotograma. Voy a darle un comienzo a mi personaje, ok, justo aquí levanta la cabeza, aquí yo voy a empezar del final, ok, ya como vamos a empezar del final, y ese es mi truco, mi técnica. Arranco aquí cuando él levantó la cabeza, entonces voy a hacer que el personaje está completamente rellenado. Para hacer este efecto no es necesario ser un gran dibujante, ya ven que el efecto simplemente son las líneas. Entonces yo voy a hacer aquí que mi personaje está así y voy retrocediendo. A la medida que voy retrocediendo, voy a ir bajando esto como si fuera un líquido de agua que lo va a ir rellenando. Muy bien, y así voy sucesivamente hasta tener el resultado final. Muy bien chicos, ya estoy acá en la parte inicial, cosa que yo empecé por el final. Vamos a darle play y vamos a ver lo que hemos hecho hasta ahora. Ok, no es mucho. Este trabajo es de total paciencia, como les expliqué al comienzo del video. Como podemos ver, ya tenemos el efecto. Y luego así vamos a ir añadiéndole más elementos a nuestro video por completo cuando tengamos nuestro personaje. Voy a avanzar el clic hasta el segundo 55 cuando tenga todo realizado, para luego dar paso a la explicación del efecto neón. Así que vamos a adelantar el video. Muy bien chicos, yo ya tengo acá terminado mi proyecto, voy a ponerle en ajustar. Está en calidad cuarto, ya saben, si lo pongo en completo mi máquina puede explotar. Bueno, voy a hacer el intento, lo voy a dejar ahí. Pueden apreciar que tengo bastantes cortes, como capas. En realidad son muchísimos cortes que he realizado uno encima de otro. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar. Si ustedes quieren generar en una toma que su personaje tenga varios colores, por ejemplo aquí. Yo por una parte, estoy tapando el ojo de arriba porque me está, luego vamos a ver cómo unirlo. Tenemos este clip. En este clip podemos ver las líneas del pecho que está palpitando. Y en la parte de arriba he dibujado el corazón. Entonces al aplicar ese efecto glow o resplandor en español, el corazón va a tener un color y el pecho va a tener otro. Y es por ello que he generado un montón de capas. Ok, vamos a ir al comienzo para ver el efecto glow. Tenemos aquí lo que habíamos hecho. Seleccionamos nuestro clip y le vamos a dar a control D. O si no, podemos ir a editar y le vamos a duplicar. Ahí está, control D. Muy bien, una vez duplicada esta capa, la que está abajo, esta va a ser nuestra capa base. Así que le voy a cambiar el color. Doy clic acá y le voy a poner un naranja. Aquí está. Ok, y este clip lo voy a arrastrar totalmente. Acá no debe haber ni un corte. Esta es nuestra base, porque los demás, desde aquí hasta arriba, van a tener el efecto glow y vamos a ver cómo lo hacemos. Muy bien, una vez obtenido nuestra capa base, el cual no tiene ningún efecto, está limpio, está totalmente limpio, vamos a darle clic a nuestra capa de arriba, el cual tendrá el efecto pintar, y le vamos a dar clic a este botón, pintar sobre transparente. Clic aquí. Una vez haber dado clic ahí, vamos a ir a efecto y vamos a buscar donde dice estilizar. Luego vamos a ir a resplandor. También lo podemos encontrar si escribimos acá resplandor, que vendría a ser lo mismo, estilizar resplandor, y lo vamos a arrastrar aquí, vale. Como pueden ver, el glow, el resplandor ya aparece, pero vamos a hacer algunos ajustes. En primer lugar, vamos a irnos acá a resplandor. Esto no le sale esta capa, simplemente le sale proyecto. Vamos a ir a ventana, vamos a buscar controles de efecto, y ahí está. Muy bien, vamos a ir a resplandor y vamos a ir a donde dice colores de resplandor. En donde está colores originales, le vamos a poner colores A y B. Esto nos sirve para cambiar el color, los colores de nuestro neón. No queremos blanco, obviamente, queremos de colores. Vamos a darle acá clic. Luego tenemos color A y B. Vendrían a ser dos capas.
una un tono más suave y el otro un tono más oscuro. Entonces vamos a darle clic acá, vamos a ir a amarillo, vamos a dar aceptar y el de abajo lo mismo, le vamos a dar un tono amarillo, pero en este caso vamos a bajar un poquito por aquí, vamos a darle encima, pero va a ser un tono más naranja. Aceptamos y ahí lo tenemos. Podemos aumentarle su resplandor, en el cual su radio, que vendríamos a tener acá, y su intensidad. Así que le vamos a dar un 40 a 60 de radio y en intensidad le vamos a dar un 3. Uf, y ahí lo tenemos. Vamos a añadir el efecto neón a nuestra composición y para ello vamos a darle acá clic en donde dice normal, lo vamos a poner en añadir. Pero si a ustedes no les sale esto, es porque están en conmutar definidores, ¿ok? Aquí en esta parte le van a dar clic y va a cambiar. Le vamos a dar en modo normal, vamos a darle en añadir. Y ahí está, nuestra animación es parte de la composición. Podemos darle un azul, tenemos el efecto que queda muy chévere, que queda muy bien, pero aún tenemos que aplicarle obviamente a todos los demás. Ok, vamos a sentarnos aquí donde les dije la primera parte del corazón y simplemente vamos a darle, vamos a ir acá a este clip y le vamos a copiar. Copiamos el resplandor con control C y le vamos a dar control V. Bien, ¿qué pasa acá? Nuestro resplandor obviamente se copia, pero no olviden, este casillero tiene que estar marcado, así que le vamos a marcar y como pueden ver ya se añade al corazón. En este caso vamos a poner un color rojo. Muy bien, ahí lo tienen en color rojo y le vamos a poner también en añadir. Ahí está. Luego vamos a dar a nuestra capa también control V del efecto y lo mismo, vamos a pintar, le vamos a dar acá pintar y ya está. Ok, y así tenemos dos colores. Muy bien, eso vamos a ir haciendo con todas nuestras capas que tenemos por acá, que aún están sin efectos. Vamos a adelantar el video para que lo vean por completo, ok, vamos allá. Muy bien chicos, una vez terminado de poner resplandor a todas nuestras capas, el resultado queda así. Muy bien, podemos ver que sí le han metido bastante, pero bastante caña a cada cosa. Y sí, es un proceso el cual te toma tu tiempo y lo haces de manera manual y a tu estilo. Ya tú ves si le metes otro elemento, si lo ves mucho, poco, tú te irás adaptando al ritmo del cual tú quieres hacer. Ahora sí vamos a pasar al efecto de caricatura. Y para ello vamos a quitar el efecto neón o simplemente vamos a ir a nuestra capa base que sería este. Y le vamos a poner acá al ojito, a la bolita. Le damos clic y simplemente va a estar seleccionado nuestra capa base que vendría a ser un solo. Ok, ya señalé desde este punto hasta este punto, lo voy a convertir en caricatura. El efecto va a ser automático. Vamos a emplear un software que en verdad es gratuito, vamos a buscarlo. Muy bien, vamos a ir a su página principal que vendría a ser esto, que su nombre es Epsilon. Como pueden ver acá está un video de muestra de todo lo que podemos lograr de manera automática. ¿Cómo es el efecto? ¿Cómo podemos usar este efecto? El efecto se utiliza a base de un solo frame. Ok, un ejemplo, tenemos un video que dura, por ejemplo, 3 segundos. Un segundo duraría 24 fotogramas. Multiplicamos 24 por 3 y vendría a ser 72 fotogramas. No vamos a colorizar los 72, solo necesitamos colorizar el primer fotograma y a partir de este primero, el programa automáticamente hará que los 71 fotogramas restantes tengan el mismo efecto del primero. Es un software avanzado, es inteligencia artificial. ¿Qué les puedo decir? El indirecto lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar en la descripción para que ustedes vayan directamente, vayan a dar a Jeff Now. Ponemos nuestro correo electrónico y le vamos a dar a Submit, aceptamos y lo descargamos. O simplemente le dan acá, no gracias, solo quiero descargarlo. Y automáticamente viene el proceso de descarga. El proceso de instalación es totalmente rápido. Muy bien, yo tengo aquí el software abierto. Se llama así Epsilon Alpha y vemos que es bastante sencillo, pero les voy a mostrar su uso. Para ello vamos a ir a After Effects nuevamente y vamos a ir desde este punto, le vamos a dar a la tecla B, el cual vendría a ser hasta aquí, le vamos a ir al otro extremo y le voy a dar a la N. Ahora, aquí hay un error que está pasando últimamente con este software, el cual es al momento de renderizar en modo secuencia de fotos, simplemente la capa 0 no lo va a coger, sino va a coger la capa 1. De nuestro punto de partida, vamos a retroceder un fotograma y le vamos a dar acá nuevamente a la B. Este fotograma lo vamos a eliminar porque vamos a utilizar en sí el de acá. Es un error normal que viene ya preterminado en After Effects, no podemos cambiar, así que como solución he optado por hacer este truco. Una vez que tengamos seleccionado nuestro punto de inicio, nuestro punto final, vamos a ir a composición y le vamos a dar a añadir a la cola de Adobe Media Encoder. Le damos clic aquí. Muy bien, una vez estando aquí en el software, vamos a cambiar esos parámetros de lo que yo dejé aparte. Lo vamos a poner en PNG aquí, ok, en PNG, y finalmente acá vamos a elegir la ruta de salida. Vamos a darle clic acá. Bien, para ello se va a crear tres carpetas aparte que vendrán a ser muy fundamentales para utilizar este software. Ya veremos por qué. Ok, una vez que estamos aquí, vamos a darle en input.
input, vamos a guardar esto, efecto baile neón, le vamos a poner un guión abajo y le vamos a dar a guardar. Y finalmente vamos a darle acá al botón de play, ok, iniciar, y vamos a esperar que el proceso termine. Muy bien, tenemos aquí todas las imágenes ya exportadas, que vendrían a ser un total de 81, y como les expliqué al comienzo, esto no nos va a servir. El que dice 00 no nos sirve, así que vamos a eliminar, porque vamos a arrancar a partir del 01, que vendría a ser lo que nos importa. Vamos a agarrar la primera imagen y tenemos que transformarlo en una caricatura. Tenemos aquí a nuestro personaje haciendo un ceño fruncido y todo esto tenemos que hacerlo en caricatura. Vale, hay una aplicación tanto para iOS y para Android, el cual tiene por nombre PixKit, que se encarga automáticamente de transformar tu fotografía en caricatura. El programa es totalmente gratis. Sí, tiene ajustes, el cual cuesta, pero también te da la opción de transformarlo de manera gratuita y con el formato tamaño original de tu imagen. Así que yo voy a ir a mi celular, a esta imagen, y lo voy a transformar. Bien chicos, ya tengo arrastrada mi imagen que transformé en esta aplicación PixKit en mi celular. Una pequeña comparación, y es verdad que el efecto en sí forma parte de la caricatura que nosotros queremos, y de una manera muy rápida y obviamente gratis. Muy bien, ya tenemos nuestro input y también nuestro key. Lo que faltaría sería renombrar, cambiar este nombre con el nombre original. Entonces le vamos a dar clic derecho, cambiar nombre, control C, y lo vamos a pegar aquí. Vale, entonces tenemos el case con el nombre ya cambiado, tenemos input y el output vendría a ser trabajo de este software. Entonces ese video lo vamos a poner a input, donde dice keyframe lo vamos a poner a case, y finalmente a output lo vamos a poner aquí, listo. En stop va a ser con el 1, en keyframe número 1, y el final va a ser según cuántas imágenes tiene tu video. Mío tiene en total 80 elementos, así que lo vamos a poner aquí 80, y listo, lo vamos a poner, le vamos a dar clic acá, signed, listo. Esperaríamos que el software haga el trabajo por nosotros. Bien chicos, finalmente yo me tomo la libertad de hacer varios procesos, en el cual tenemos aquí ya finalizado los output, que nos bota así por 0 u por número. Tenemos ahí nuestro proceso, se ve regular, no está bastante bien, ya que nuestra imagen no ha sido un primer plano el cual enfoca el rostro y no es un plano general. Como pueden ver, esta aplicación PixKit no me está pagando por hacerle publicidad, pero lo recomiendo porque es bastante bueno. ¿Cómo arrastramos una secuencia de imagen? Es fácil, simplemente vamos a ir aquí a nuestro proyecto, le vamos a dar control y vamos a buscar, acá ya me abrió, vamos a darle clic al primer fotograma y automáticamente After Effects lo reconoce como secuencia en PNG y le vamos a dar a importar. Muy bien, una vez que tengamos los tres elementos ya importados o los tres videos en secuencia PNG, lo vamos a importar justo en el momento donde había seleccionado. Lo voy a poner aquí encima del video base, ¿vale? Y lo voy a ajustar. Recuerden, este fotograma se eliminó, así que empezaré desde aquí. Es por eso que lo marqué, que empieza desde acá. Como pueden ver, hay un pequeño error. Nuestro video terminaría aquí, pero aún continúa. Entonces, para solucionar ese error, le vamos a dar clic derecho, tiempo, en activar remapeo de tiempo. Y esto lo vamos a bajar hasta aquí. Y esta pequeña colita lo vamos a eliminar. Ok, vamos a poner aquí nuestra flechita y vamos a tapar esta bolita. Y vemos que, tal cual, nuestra caricatura coincide con el video original. Y bien chicos, eso sería el proceso el cual ustedes pueden transformar cualquier video en caricatura. Bien chicos, y un efecto extra que quiero añadir a este video para que ya no se haga muy largo es el tema de cambio de ropa. Y para ello es fácil, simplemente vamos a seleccionar la capa base. Ok, vamos a deseleccionar esto. Vamos a dar clic derecho aquí, nuevo, capa de ajustes. No es que tengamos eso. Efecto, vamos a ir a corrección de color y le vamos a poner en cambio de color. Seleccionamos el color del polo de, que vendría a ser esto. Y vamos a poner qué color queremos. Queremos rojo, como ya está en predeterminado. Si queremos un verde, vamos a apretar aceptar y ya está. Bueno chicos, al final yo le agregué algunos elementos extras de efectos, pero eso lo explicaré en un futuro para no alargar este video. Bien chicos, acabamos de terminar de grabar todo el baile. Aquí está nuestro bailarín. Está cansado. ¿Qué tal la experiencia? Un poco agotador, pero baile de tiempo. Gracias a Jaco también por llamarme. Me contaste que tienes algún Sí chicos, les estoy invitando, soy de Tarapoto, para todo de Tarapoto, Morales y la banda, les quiero, yo soy empresario, estoy empezando de abajo, ¿no? Y quiero, estoy ofreciendo balones de gas, anoten a estos dos números que está apareciendo acá, Jaco García, pues ya que son editor, acá va a aparecer, llama por favor a Paolo Xuña, ya. Y ahí lo pudieron ver. Y ahí está, ya rápido sus rayas también, su Instagram. Y bueno, acá tú tienes TikTok, ¿verdad? Ahí está. Sí, en TikTok estoy haciendo unas cosas por ahí. ¡Yeah! ¡Muchas gracias!
Muy bien, chicos, una vez terminado este tutorial, quiero agradecer a mis amigos. Esperen, por aquí está el móvil. Quiero agradecer a todos esos suscriptores fieles, el cual siempre están dejando su like, su buena vista y obviamente su comentario. A Paolo Xuña, a Yo Soy MJ, a Fabiola Rivadeneira, a Mike García, Henry Vázquez, a José Alemarín, a Rico Plu y finalmente a Johan Agredam. Muchas gracias, chicos, por estar ahí siempre activos, dándole like, dándole mucho amor a los nuevos videos que se van subiendo día a día. No día a día, no. Semanal tampoco. Que se irán subiendo al canal. Gracias. Y a todos los que desean que en un próximo video también tengan sus saludos, simplemente pueden seguir la página en Facebook como Checo García VFX, obviamente estar suscritos al canal, dejar tu buen like y dejar tu comentario allí abajo y simplemente en un próximo video te estaré saludando. Ahora sí se viene lo bueno, y es que al principio del video prometí un super regalo si es que te quedabas hasta el final. La vez pasada, hace mucho tiempo, había regalado una super plantilla el cual lo podías subir a tus redes sociales en modo historia. Pues esta vez es una nueva y obviamente mucho más choice. ¿Se puede decir mucho más choice? Rae. Es la que están viendo en pantalla y obviamente será con su foto. Así que espero que lo disfruten. Los que me siguen en Instagram obviamente saben de lo que estoy hablando. Y esta vez la plantilla no será válida para 5 personas, ni para 10, ni para 20, ni nada. Es totalmente ilimitado. Pero, siempre hay un pero. Pero válido solo para este fin de semana. Así que, ¿cuáles son los pasos? Lo único que tienes que hacer es darle like a este video, estar suscrito o suscrita al canal y obviamente seguirme en Instagram. Y ya está. Ya está. No te tomará ni 30 segundos. Le tomas captura cuando hayas realizado estos pasos y lo envías como mensaje a mi Instagram. Sí, los que me siguen ya en Instagram, había dejado una historia el cual dice: escribe el código para desbloquear el super regalo de la super plantilla. El cual, el código simplemente es enviarme las capturas y ya está. Automáticamente te enviaré los pasos para que tengas tu plantilla. Y cuando hablo de pasos, otra vez pasos, me refiero a que me envíe las fotos para simplemente editarlo y te reenvío con un link directo a la nube para que tú lo descargues. Simple, ¿no? Bueno, chicos, ha sido un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Yo me despido, Dios mediante, hasta la próxima. Terminamos.